So we're leaving Colibri Campi, which means that we're back on track. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! Buenos días, everybody. Estamos en la Isla de la Luna. Ahora estamos en unas ruinas que se llaman Convento de las Vírgenes, siendo un sitio de culto a la mujer. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Tengo mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Vengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente. Buenos días por la mañana con el caretón. Hoy no sé qué día es y ya nos vamos de la Isla del Sol. Vamos dirección Puno, Perú. Camisa Cari, estamos en la isla de los Suros, en el lago Titicaca, y bueno, un mix of feelings. Yaru, waliki waliki putata, isla hasuchi mayaru, munasinya hanakampil, ¡Hola, everybody! Quiero disculparme porque ayer, bueno, estos días no he estado grabando mucho, pero me he encontrado un poco regular, entonces no estaba en el mood. We're leaving Lake Titicaca, and our next destination is Cusco. So I'll see you in Cusco, Neil Hogan. Te veo en Cusco. Hello everybody. Hola, everybody. ¿Cómo estáis? Here comes the summary of the 6 days that we have spent in Lake Titicaca. Lago Titicaca es un escenario único, precioso, aunque mi consejo es que intentéis hacer por vuestra cuenta lo máximo posible. Así que mis tips son: do stay in Isla del Sol. Isla del Sol is an amazing, beautiful landscape, really worth it to stay a night and explore it by yourself. Don't, when you stay in Isla del Sol, don't take all your bags with you. La Isla del Sol está, básicamente llegas al puerto y ya comienza una montaña que tienes que subir cuesta arriba en unos caminos muy pedregosos, y es una gran molestia si vas con tus 18 kilos de mochila, de backpacker. Could be a really nightmare, so just take the luggage that you need for that day and everything will be easier. The best has been obviously La Isla del Sol, you know, the views that you get from the top on the sunset, they were amazing. And the worst has been how commercial was Isla de los Suros. Es simplemente una tourist trap. Básicamente quieren venderte todo lo que tienen, no comparten nada, es todo muy, muy, muy mal.
O sea, no, un poco de decepción. These 6 days, Niall and me will be working on a budget of 25 euros per day, which leave on a balance of 3,895 euros left to continue all trouble. Si te ha gustado, suscríbete, dame algunos likes y continuamos. Yeah.